Bienvenidos a la Iglesia de San Alejandro, a nuestra celebración de la Santa Misa. Esta misa se celebra por el descanso eterno de Christopher Durán, que falleció el 19 de septiembre del 2015, y de Arnulfo Hernández, quien falleció el 26 de noviembre del 2017. Canto de entrada, 367, 367, resucitó. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, resucitó. Gracias sean dadas al Padre que nos pasó su reino donde se vive de amor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Aleluya, 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 resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Felices Pascuas a todos ustedes. ¿Dónde estuviste? Hace una semana, ¿verdad? Pensando tal vez en la Vigilia Pascual, preparándonos para esto, preparando para otras cosas, para la Pascua, el domingo. Y aquí estamos todavía en este octavo, esta semana de la Pascua, tratando toda esta semana aquí como si fuera un día celebrando a Jesús resucitado. Mis hermanos en Cristo, reconozcamos nuestros pecados con confianza en la divina misericordia de Jesús. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, por favor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían, y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para dividirme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense,
aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria, honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto y, sin embargo, lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tú crees, Tomás, porque has visto, dice el Señor. Felices los que creen sin haber visto. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonan, los pecados les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos, y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado,
y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Sentados, por favor. Felices Pascuas a todos ustedes. A través de la semana pasada, el domingo, sábado por la noche, el domingo y ahora el día de hoy, también en las misas entre semana, estamos escuchando uno y otra vez las apariencias de Jesús resucitado. Cada historia tiene sus puntos distintos, pero en todo eso podemos ver la imagen pintada del amor de Dios y su misericordia para con nosotros. Y tenemos eso una vez más el día de hoy en el Evangelio. Antes de entrar en este Evangelio, solamente para también mencionar lo que tenemos en esta primera lectura del día de hoy, los hechos de los apóstoles. Tenemos cuatro cosas en la comunidad de la iglesia primitiva que es importante para nosotros, punto de reflexión. ¿Cómo es que la comunidad cristiana inició su tiempo viviendo con Cristo resucitado y formando la iglesia? Los cuatro puntos. Estaban juntos escuchando las enseñanzas de los apóstoles, entonces escuchando la palabra de Dios y pensando en dónde está Jesús en nuestra comunidad, pues escuchando juntos esto. Y dice, vivían en comunión fraterna, como comunidad. No solamente estamos pensando en la misma casa, algo así, pero viviendo su fe, como juntándose y hablando las cosas de Dios en sus vidas y ya con corazones abiertos uno a otro, luchando para tener la comunión y la unidad. Y estaban juntos rezando, orando, como estamos haciendo aquí también, grupo de oración en la iglesia, otras formas de rezar juntos y estar juntos, ¿verdad?, para nosotros. Y finalmente, celebrando la fracción del pan, claro, en el principio no tenían la misa como nosotros, tenían su reunión en la casa, pero juntándose y recordando que Jesús hizo eso en la última cena, vamos a hacerlo también. Vamos a celebrar la fracción del pan que Jesús nos mostró, que Él está presente, su cuerpo está aquí, su sangre está aquí, y viviendo juntos en este estilo también. Para nosotros, a través de los siglos, ya tenemos eso bien formado para nosotros. Los cuatro puntos, entonces, de los hechos de los apóstoles en la iglesia primitiva para vivir y crecer juntos en su fe. Pero con esto me gustaría pasar un poquito más tiempo en lo que tenemos en este Evangelio el día de hoy. Empezando con la pregunta, ¿dónde te ves? ¿Dónde te ves en la historia? ¿Dónde estás en esta historia? Yo creo que podemos encontrarnos en cada parte de la historia, en tal vez cada persona. Empezando con los discípulos, dice que ya están con la puerta cerrada, ¿verdad? Y con miedo, con miedo. Claro, no, hasta este punto no tenían contacto con Jesús resucitado, ¿verdad? Entonces ya están con miedo. Dice miedo a los judíos, pero podemos imaginar también miedo de las historias. Alguien dijo, las mujeres dijeron que Jesús está vivo. Entonces, miedo de lo que significa todo eso y lo que es su papel en todo eso. Y tal vez aún, tal vez, pensando, ¿qué va a decirnos? Porque no estuvimos con Él en la cruz, ¿verdad? Y con eso, como Jesús hace en nuestras vidas, se presentó para tocarlos el corazón, ¿verdad? Ahora, otra vez podemos ponernos en los zapatos de los
discípulos por uno o dos segundos después de aparecer a Jesús, pensando, ¿qué va a decirnos? ¿Verdad? Pero de repente, ¿cuáles son las primeras palabras de Jesús? La paz esté contigo, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? O la paz esté con ustedes, la paz, la paz, la paz. Podemos encontrarnos allá como Jesús también en nuestras vidas, dando la paz a otras personas, dando la paz a las personas que nos han lastimado en una forma u otra, ¿verdad? Eso sería fantástico, ¿no? Si tuviéramos al Espíritu Santo adentro de nosotros a tal forma que podemos decir a personas que están hiriéndonos, la paz esté contigo, la paz esté contigo. Es un gran regalo si podemos hacerlo, y tal vez tenemos que rezar mucho para recibir el Espíritu Santo, para tener la capacidad para decir eso a cualquier persona en nuestras vidas, ¿verdad? Estamos celebrando el domingo de la Divina Misericordia, pero fíjense aquí, Jesús no está diciendo a sus discípulos en ninguna parte de esta historia que tenemos el día de hoy, los perdono o te perdono. No dice eso. Interesante, ¿no? Pero hace eso con sus hechos, ¿verdad? Hace esto con su hecho de la paz esté con ustedes. Y además está diciendo, estoy enviándoles a ustedes. ¿Qué quiere decir? Tengo confianza en ustedes, ¿verdad? Y claramente podemos decir otras palabras que Jesús no dice, no está diciendo, no tengo confianza en ustedes, ya no. Está diciendo, voy a incluirlos como en el plan de mi Padre. Su misericordia es algo que se presenta a través de sus obras, ¿verdad? Su perdón está en medio de su papel, su misión para sus discípulos, diciendo, pues eso pasó, mira lo que pasó. Tengo las marcas en mis manos, en mi costado, todo eso, pero la paz esté con ustedes. Reciban lo que necesitan para vivir como yo en el mundo, el Espíritu Santo. Reciban la parte de mí que es el Espíritu Santo. Entonces Jesús dándose para que ellos puedan vivir su misión en el mundo, ¿verdad? Podemos vernos en el papel de Jesús, dando paz a los demás, confiando en los demás, enviando a los demás, participando con los demás, ¿verdad? En proclamar la buena nueva. Después tenemos a Tomás, ¿verdad? Tenemos a Tomás. Tomás es un carácter muy interesante para mí, porque lo que veo en Tomás es una persona muy directa, ¿verdad? Una persona que puede decir lo que está pensando. Yo creo que es lo que Dios quiere de nosotros en nuestra comunicación con Él. Sabemos si estamos hablando con alguien, si estamos en una conversación, puede ser hasta discusión, y uno u otro de las personas no está diciendo lo que piensa, lo que está sintiendo, lo que está pasando en su vida, solamente, oh, puede ser eso, oh, tal vez, dígame lo que está pasando, ¿verdad? No podemos avanzar si no está diciéndome lo que es la verdad de tu vida. Pero Tomás no tiene problema con esto. Dice desde el principio, no creo. No creo en lo que ustedes están diciendo, no, no. Hasta poner mi mano en su costado, mi dedo en las manchas, en las marcas de las heridas en sus manos, hasta este punto, no, no. Muy claro, ¿verdad? Y con eso el Señor puede trabajar con él, porque él sabe lo que es su duda, él lo necesita. Jesús entonces, una vez más, se presentó con Tomás. Pero podemos encontrarnos en los zapatos de Tomás. A veces queremos ver algo antes de creer, ¿verdad? Estamos pidiendo algo de Dios para mostrarnos su amor. Es como, Señor, después de todo lo que ha hecho, quiero ver algo más. ¿Ya?
Entonces, a veces somos como Tomás. Ojalá podamos ser como Tomás también, diciendo al Señor exactamente lo que tenemos en el corazón y en la mente, en nuestra oración. En inglés dice, we shouldn't beat around the bush. Tenemos que hablar directamente con el Señor. Entonces, una vez más, Jesús se presentó. Jesús toma la iniciativa para encontrarnos. Una y otra vez, Él está entrando en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, segunda vez en la historia, se presentó. Presentándose, y una vez más, las primeras palabras. La paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes. Y hablando directamente con Tomás, usando sus palabras. Tomás, haz lo que quería. Una vez más, Tomás es muy directo en su respuesta. Primera vez podemos decir en una forma tal vez negativa, pero directa, buena en esta forma también. Ahorita, una forma muy positiva, porque dice, Dios mío, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Solamente Tomás dice eso. Ya, porque diciendo exactamente lo que tiene en su mente, en su corazón, Dios mío, Señor mío, Dios mío, es la verdad. Es la verdad. Eres el mero mero, el Mesías, el Hijo de Dios, en tantas palabras, solamente unas palabras. Señor mío y Dios mío. Lo que decimos muchas veces con la hostia elevada, el vino elevada, elevado, ¿verdad? Señor mío, Dios mío, está aquí con nosotros. Podemos ponernos en los zapatos de Tomás la segunda vez, los momentos en que ya tenemos adentro de nosotros esas palabras, Señor mío, Dios mío, my Lord and my God, you changed my life, you're everything for me, I want to walk with you, I want to walk behind you, I want to follow you, Señor mío, Dios mío. Entonces, podemos encontrarnos en varios lugares en la historia que tenemos esta noche y probablemente en los zapatos de Jesús, de Tomás, en la historia de los discípulos, con miedo, en varios momentos en nuestras vidas, en lugares diferentes, ¿verdad? Pero es una historia de nuestra misión. Y otra vez Jesús viene y dice, reciban el Espíritu Santo y estoy enviándoles a ustedes en la misma forma que mi Padre me envió. La misma forma, con confianza, con amor, con su presencia, estoy enviando a ustedes. No para hacer esto por su propia cuenta, pero con la fuerza de mi Espíritu Santo, con la presencia de mi Espíritu Santo, consejo, consuelo del Espíritu Santo. Es lo que Jesús está invitando a sus discípulos para hacer. Entonces también podemos ponernos allá. El Señor está enviándonos en este tiempo pascual, ¿verdad?, para vivir como sus discípulos. Entonces podemos reflexionar un poquito más de esto durante la semana. Y solamente quiero mencionar una cosa este fin de semana en las misas, porque la semana que viene tenemos la colecta católica del arzobispo. Normalmente hacemos eso en febrero. Este año está, este mes, abril. Las personas que han hecho compromisos en los años pasados han recibido esto en su correo, ¿verdad? Ya tiene una carta, un sobre. Entonces, eso llegó a mí hace como 2 semanas, creo. Entonces, tal vez tiene eso en su buzón. Y explica un poquito de lo que estamos haciendo este año, pero tiene su tarjeta de compromiso abajo. La semana que viene vamos a escuchar un mensaje del arzobispo en un video, invitándonos a participar en la colecta católica del arzobispo para este año, con un enfoque este año en la Eucaristía. Entonces, si tiene su tarjeta por correo normal, puede llenar eso y enviar eso directamente a la arquidiócesis si quiere, o puede llenarlo y la semana que viene traiga su tarjeta para dejar eso en la canasta de nuestros compromisos. Y todos nosotros ojalá podamos participar en una forma, cada persona haciendo lo que puede, ¿verdad? Y vamos a tener eso entonces la semana que viene en todas las misas, para escuchar el mensaje del arzobispo y participar para este año.
Es importante. Tenemos para nosotros el primer compromiso, que es la colecta, cada domingo para pagar los biles aquí. Eso es la segunda cosa más importante, porque eso paga los biles de la arquidiócesis. Tenemos que participar en eso. Y después de eso estamos con la construcción y otras cosas, las segundas colectas. Pero eso es de segunda prioridad, inmediatamente después de nuestro compromiso para las misas dominicales aquí, para pagar los biles normales. No es algo extra, es algo normal para continuar con la arquidiócesis de Portland. Y así para compartir la buena nueva a los demás, para ser los discípulos en el Evangelio del día de hoy. El Señor está enviándonos, como toda la arquidiócesis de Portland, para proclamar la buena nueva, la esperanza, Jesús resucitado, la vida nueva, a los demás, a nuestro alrededor. Entonces piensen en eso, recen sobre eso. La semana que viene vamos a hacer compromisos durante las misas, después del video, con el mensaje de nuestro arzobispo Alexander Sample. ¿Ok? Gracias. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos nuestros corazones y mentes a Dios mientras le presentamos nuestras peticiones. Por los líderes de la Iglesia, para que el Señor les conceda fortaleza en la misión que les ha sido encomendada. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los líderes cívicos, para que el Espíritu Santo les inspire valentía para actuar en nombre de los más vulnerables, especialmente ancianos y no nacidos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que luchan con la fe, para que Dios se les revele y traiga sobre ellos su fiel presencia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por aquellos en esta comunidad de fe que desciernen una vocación al sacerdocio, a la vida religiosa, para que confíen en nuestro amor, apoyo y oraciones. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestros queridos difuntos, especialmente Kaira Carnica Suárez, Elvia Alegría Morán de Melgar, Salvador Barajas Ruiz, Jesús Reynoso y Graciela Botello Ramírez, para que pronto encuentren paz y gozo en la presencia amorosa
de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las personas en nuestra lista de oración, especialmente José Antonio Sánchez, María Álvarez y Rocío Prudencio, y por todas las necesidades que tenemos en nuestro corazón, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la intención particular de esta misa, el descanso eterno de Christopher Durán y Arnulfo Hernández, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la paz en el mundo entero, oremos al Señor. Dios de amor, escucha y responde nuestras oraciones de acuerdo a tu santa voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, por favor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alejandro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Alejandro, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La antífona de la comunión. Jesús dijo a Tomás: acerca tu mano, toca los agujeros que dejaron los clavos, y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, por favor, para escuchar algunos anuncios. Gracias a todos por su participación. Favor de entregar su donativo del plato de arroz en cuanto sea posible. Puede entregarlo en la oficina parroquial o colocarlo en la canasta de la colecta. En la próxima semana seguiremos aprendiendo más acerca de la colecta católica del arzobispo del 2023. Nuestra oportunidad anual de apoyar todos los ministerios de la Iglesia que se llevan a cabo más allá del nivel parroquial y también proporcionan apoyo esencial a nuestras parroquias. Nos invitarán a hacer un compromiso financiero a la colecta. Muchos de ustedes ya habrán recibido su material en su casa. Por favor, de traerlo en la próxima semana para unirse a nuestro compromiso parroquial de ayudar a la arquidiócesis a llevar el mensaje que Jesús lo cambia todo al pueblo de Oregón Occidental. Los integrantes del Comité de Justicia y Paz tendrán materiales y ayuda para los que desean inscribirse para votar después de todas las misas de este fin de semana. Debajo de los arcos, a la izquierda, afuera de la iglesia, se ha cambiado su nombre, dirección u afiliación de partido, tiene que volver a inscribirse. El último día para inscribirse es el 25 de abril, si desea votar en las elecciones primarias del 16 de mayo. Acompaña a nuestro grupo de estudio bíblico en español para descubrir los hechos de los apóstoles durante la temporada de la Pascua. Nos reunimos los jueves de las 9:30 a 11 a.m. en el Salón 7. Tenemos una posesión abierta de tiempo parcial para un representante de ventas para el cementerio Fern Hill. Esta es una excelente oportunidad para una persona que desea servir a nuestra comunidad en un ambiente de fe. Se capacitará a la persona seleccionada. Favor de hablar a la oficina parroquial para más información. Muchas gracias. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición pascual. Infúndenos, Señor, lo siento, que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad, aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Felices Pascuas. Canto de salida, 367, las estrofas 3 y 4. 367, las estrofas 3 y 4. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó, alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos, aleluya. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Daniel, gracias.